Nada más por el simple hecho de llegar a los 20 años, ya vas de gane. Pero aparte, según tengo entendido, ahorita ya están produciendo 10.000 tortillas al día aproximadamente. Estamos, sí, más o menos, ¿Sí? ¿cómo supiste? Por otra entrevista, vine preparada. Sí, alrededor, un poquito más, pero sí, Cuéntame. alrededor de un poquito más de 300.000 mensuales. Cuéntame cómo fue al principio. O sea, ahorita vemos los 10.000, pero obviamente no empezó así. ¿Quieres que te empiece desde el principio de nuestro emprendimiento, desde el principio de Tortirregias? Desde tu emprendimiento. Ok, en nuestro emprendimiento en 1996. Cuando yo nací. Sí, ay, no, no. O sea, estamos grandes. Bueno, en 1996 Gerardo y yo éramos novios, y decidimos juntos poner una islita chiquita. Él trabajaba, yo trabajaba y pusimos una islita en Plaza Fiesta San Agustín, vendiendo un lote de fundas para almohada que se me quedaron de un Valentine's que a la mera hora se quedaron sin vender. Y dijimos, pues que vamos a ponerlos ahí, ¿verdad? Nada perdemos, vamos a experimentar, la renta carísima, pero vamos a ver si sale. Salió, la verdad es que bien contentos con esa islita desde el primer día, se empezó a vender, se empezó a mover, la gente pedía cucas, ay, sí, no tengo cucas, pero mañana va a haber cucas, y te pedían pinzas y no, no tengo pinzas, pero mañana va a haber pinzas. En ese entonces en Plaza Fiesta no se vendían casi accesorios. Entonces así fue la tienda tomando el giro de fundas para almohada y accesorios para dama. Llegó un momento, para no hacerte largo el cuento, que llegamos a tener 6 islas en diferentes plazas, Plaza Fiesta, 2 tuvimos en Plaza Fiesta, 7 islas tuvimos porque teníamos 2 en Plaza Fiesta, Plaza La Silla, galerías, muchos centros comerciales, y llegamos a tener 7 islas. Luego esas 7 islas abrimos 4 tiendas más, ya 4 tiendas ya en forma, 2 con nuestra marca que se llamaba Dulces Sueños en ese entonces, y luego abrimos 2 franquicias del mismo tipo, pero Gerardo trabajando y yo trabajando, pero con este side business. Llegó un momento que Gerardo sí renunció a trabajar para meterse de lleno a los negocios. Luego se vino una ola como de demasiada competencia, cuando mis hijos tenían como, ya teníamos en ese entonces cuando abrimos Tortirregias, que fue en el 2003, ya tenían los niños 1 y 3 años, y se vino mucha competencia y empezamos como que con las tiendas ya a batallar. Gracias a Dios las pudimos alcanzar a traspasar, las traspasamos y desempolvamos un proyecto que teníamos mucho tiempo en la mente, que era abrir una fábrica de tortilla de maíz. Nunca pensamos en el proyecto de tortillería, sino en una fábrica de tortilla de maíz, como te platicaba hace rato antes de empezar, para ser grande, que para ser grande. Me encanta por eso todo lo que estás haciendo aquí tú, la verdad es que te salen brutos los podcasts. Y así empezamos con esa filosofía. Empezamos con una línea de producción, batiendo el primer día 100 kilos de tortilla para el Pollo Loco, que fue nuestro cliente inicial. Aprovechamos ahí la conexión con Pollo Loco, que son familiares. Hablamos con ellos, nos apoyaron, empezamos a ver que teníamos apoyo por parte de ellos. Sabíamos que con algunas sucursales de Pollo Loco que nos dijeron que sí, ya la podíamos hacer. Empezamos de poco a poco, empezamos, o sea, con una sucursal, con 100 kilos de tortilla, con 7 trabajadores, una línea de producción. Conforme la demanda lo fue pidiendo, abrimos la segunda línea, la tercera y luego la cuarta línea. Está súper chistoso cómo han ido como improvisando a Ajá. medida que el negocio lo va pidiendo. Exactamente. Primordialmente con las como islas de Ajá, accesorios ajá. y luego fueron como que escalando a medida, como tú dices, que a medida que te lo van pidiendo lo vas haciendo, ¿no? Primordialmente fue hacer las fundas para almohada que no se terminaron de vender en Valentine's. ¿Cómo las vendo? Ah, Sí. voy a abrir una islita. La islita fue pidiendo cosas, fue pidiendo la gente, la demanda de la gente, y atendimos a esa demanda. O sea, se cierran puertas y hay que abrir puertas. Entonces, ese es el resumen de todo un emprendedurismo. Ok, entonces empiezan Tortirregias como proveedor de tortillas para Pollo Para Pollo Loco. Loco. ¿Cómo pasaron de ser proveedor, donde tú estás vendiendo productos, pues para que alguien más los venda con su propia marca, Sí, como decimos, una a, maquila. sí, a tener tú aquí tus Tortirregias? La marca.
las tres en uno que son favoritas en mi casa. Muchas gracias por tu preferencia. Pues mira, la verdad es que es una historia simpática porque realmente hacíamos la tortilla delgadita para, perdón, hacíamos la tortilla normal para Pollo Loco. Luego empezamos a conseguir más clientes como Vips, como Tox, cadenas que les importa la calidad y que siempre nuestro eslogan fue máxima calidad. Pero para nuestra casa yo siempre pedía las de la casa, las quiero bien delgaditas. Yo siempre fui la típica que partí el pan mismo a la mitad, que me gusta ahorrar con carbohidratos. Entonces yo, las de la casa bien delgaditas. Fueron varios lotes que me trajeron hasta que dije, así es como las quiero. Se le consiguió la fórmula y todo, así es como las quiero. Y entonces me hacían para mi casa, pero cuando haces para tu casa, no tienes chance de hacer un paquete, ni un kilo, ni dos, ni tres kilos. Tienes que hacer una batida completa. Entonces, para hacer una batida completa, salió una caja con 30 paquetes, 30 kilos o así. Entonces, yo repartía con amigos, familiares, esos paquetes. Ay, les voy a hacer las tortillas que me hacen a mí especiales, que son delgaditas y no sé qué. Les gustaban mucho. Entonces, ya llegó un momento en que decidimos venderla, ¿verdad? O sea, teníamos mucho en el proyecto de venderlas, pero estábamos en la zona de confort. Se empieza a venir también un poco de Competencia. competencia, de guerra de precios. Entonces, oye, ahora sí vamos a sacar nuestro producto, nuestra marca propia. Ya estábamos listos, ya teníamos el suficiente, pues la suficiente experiencia. Ya para fue el 2012, ya teníamos 8 años produciendo tortilla de maíz. Entonces ahí sacamos nuestra marca propia, que son las delgaditas, en el 2012, y pues al principio picar piedra. O sea, al principio era quién te entiende y quién te cree y cómo se dice, no sé si cuál sea la palabra, pero cómo evangelizas a la gente con el producto que tú le estés queriendo vender, que tú le quieres decir, es que esto es una tortilla delgadita, que te la comes, que van a ser menos carbohidratos, pero que te puedes comer tres en lugar de una. De hecho, hasta el segundo lote de bolsas fue que sacamos el logo del 3 igual a 1, porque al principio decía delgaditas y decía, te puedes comer tres en lugar de una, y decía diferentes cosas al segundo lote de bolsas. Y ahí ves la importancia como quiera Sí. del marketing y de ser concisos con tu mensaje, porque mi mamá cuando las empezó a traer precisamente porque creo que estaba a dieta y su nutrióloga le había Se dicho, les pues recomendó. sí, cómete estas, te puedes comer tres y equivalen a uno. Así Y es. literal así, o sea, el marketing funcionó a la perfección. Sí, justo te digo que en o sea, el primer tiraje de bolsas, pues fue una inversión, como insisto, había que parecer grandes y no, yo no quiero bolsas con calcomanía, quiero bolsas impresas que se Claro. vean bonitas. Pero ya para el segundo tiraje ya, porque haz de cuenta que regalaba cada paquete y les decía, te puedes comer tres en lugar de uno. Entonces llegó un momento en que dije, a ver, ¿cómo le explico a la gente sin tener que decir, te puedes comer tres en lugar de una? Un eslogan sencillo, fácil, rápido de entender. Entonces, así fue una noche de inspiración, salió 3 igual a 1, 3 igual a 1, casi creo que me levanté del buró, digo, agarro una post-it en el buró y apunto, y ya dije, mañana lo plasmo y va para el lote del siguiente tiraje de bolsas. Y la verdad es que fue un hit. Entonces, fue así como fuimos, como quien dice, Evolucionando. evolucionando e instruyendo un poquito a la gente por medio de comerciales que hicimos así caseramente, pero lo mejor posible, diciendo todas las propiedades de la tortilla y le pusimos pauta en redes sociales y fue pues parte de nuestro éxito.